Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Tú lo oyes? Uno, dos, tres, cuatro. Ey, sí. Bueno, seguimos en directo. En esta segunda parte ya la plaza no presenta el aspecto que presentaba anteriormente. Era un aspecto totalmente llena la plaza, ¿eh? Ahora es, vamos, una representación porque estaba la plaza completamente llena. La plaza completamente llena y ahora está mucho más tranquila. Con ese plano que estamos viendo en estos momentos. Ya el pleno, algunos concejales que vuelven a su lugar para seguir este pleno, donde vamos a seguir aquí nosotros, porque ya que estamos en este lugar del Ayuntamiento de Güímar, pues vamos a continuar con la transmisión en directo. Ese es el plano que nos presenta la plaza del Ayuntamiento ahora mismo, 7 y 8 minutos de la tarde. Todavía faltan algunos concejales por llegar. Está la secretaria, la señora alcaldesa, porque es un pleno largo. Vamos a intentar hacer algunos puntos. No queremos irnos todavía. Para que la información llegue directamente hasta ustedes. Lo más importante que era lo que queríamos transmitir, porque era la principal demanda, ya está hecho. Se deja el punto sobre la mesa. Y ahora toca seguir con el pleno ordinario del mes de marzo, que no es otra cosa que este, ¿no? Y estamos en ese punto. Está el aspecto que presenta la plaza del Ayuntamiento ya muy descongestionada, porque estaba totalmente llena. Ahí vemos alguna representación, sobre todo el colectivo de cazadores, pero que estaba abarrotada la plaza, ¿eh? Completamente abarrotada. Sea, la imagen en directo. Gracias por la masiva respuesta, el masivo seguimiento de la señal de Radio 6 Televisión en esta jornada. Ha sido una pasada, ¿eh? Hemos llegado al récord, ¿no? De lo que hemos hecho de televisión. Hemos hecho poquito, pero hoy ha sido ya brutal. Están los concejales esperando para que comience la segunda parte. Han sido muchísimos los comentarios, los que estamos viendo cómo llegan. Vamos a ver si podemos ver algunos porque en nuestro perfil de Facebook. Gracias, ¿eh? Gracias a todos los televidentes en este caso. Por aquí nos llega un mensajito de Mabel Betancourt, dice: los negocios de los alrededores hoy se forran. Pues sí, Mabel. Si algo ha traído este pleno es que las cafeterías, los bares están totalmente llenos, ¿eh? Totalmente llenos. Una pasada. Eso sí ha sido una pasada. Son muchísimos los mensajes, los que nos han llegado. Ahora tenemos. Ese es el directo del estado de la plaza ahora mismo. Que les digo que no tiene punto de comparación con lo que estaba antes de este receso, ¿eh? Era una pasada. Además, se podía escuchar durante el pleno los aplausos o los abucheos por parte de todos los cazadores, el colectivo que estaba en esta plaza del ayuntamiento. Cualquier mensaje que ustedes nos envíen, podemos leerlo ahora porque estamos en el momento en el compás de espera. Ahí vemos a la alcaldesa con su perrito frente de su silla. Pues ahora si nos hablan, si nos escriben por. Claro, durante el pleno no podíamos decir todos los mensajes que nos llegaron, que fueron unos cuantos, pero ahora sí, si quieren decir algo,
los hablamos y los decimos en antena, ¿eh? Estoy pendiente aquí de, estamos pendientes aquí, nuestro compañero Ángel Padilla, que también hoy quiero felicitar a Ángel porque ha salido todo a pedir de boca y ha sido una transmisión. Amigo Ángel, voy a saludarte, Ángel, saludarte, hombre, que te lo merece. Ángel, buenas tardes, hombre. Buenas tardes, Sergio, ¿qué tal? Ha salido todo a pedir de boca esta transmisión, vamos a seguir aquí ya que estamos. Okay. Pero sí, yo creo que ha salido todo bien, ¿no? Súper contento, ¿no? Yo pienso que la gente está contenta, ¿eh? Sí, no, ya la gente no para de mandar mensajes. Sí. Eso es una buena señal. Sí. Ya empieza a aumentar el número de seguidores en Facebook Lista. Estamos en Radio6Tenerife.com y esto va a comenzar. Nos están viendo de Suecia, ¿eh? Ahora mismo. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel, por vernos de tan lejos, Guimarero, que está tan lejos y que lo que es el mundo de las redes. Un abrazo fuerte. Y a la alcaldesa, que va a comenzar, va a reanudar el pleno. Ahí la plaza que ya se va aclarando. Venga. Ya dicen los señores concejales que vamos. Pleno con el punto tercero, que es acuerdo que proceda con relación a la aprobación de la modificación de créditos número 12-2017, modalidad de suplementos de crédito número 13-2017, modalidad de créditos extraordinarios, así como reconocimiento extrajudicial de créditos de facturas de ejercicios anteriores por importe de 173.860,98 €. Señora secretaria. Sí, el dictamen de la comisión informativa, 4 votos a favor, PP y coalición, 3 abstenciones, de SOI si se puede. Sería aprobar las modificaciones de crédito 12-2017, la de suplemento, la 13 de crédito extraordinario, con el desglose que se cita, perdón, el dictamen, la votación. 4 votos a favor, 3 PP y 1 coalición. Perdón, yo como presidente de la comisión asumo el fallo. No fue el sentido de la votación, no fue ese. La coalición canaresa estuvo en el dictamen. El dictamen sigue siendo favorable, pues fueron 3 votos a favor del PP y pues el de coalición canaria se debe sumar al de abstención del PSOE. Y asumo porque yo le di el visto bueno a lo que firmó la secretaria, pero la verdad no lo leí. Al acta. Yo lo que hago, porque claro, la secretaria de la comisión no era yo. Bueno, yo lo hago costar en acta. ¿Alguna intervención en este punto o votamos? Don Ruimán. Bueno, como ya saben, creo que llevamos 3 años, desde Si Se Puede, manifestando que los presupuestos se hacen para cumplirlos. Ustedes llevan 3 años manifestando que siempre hay imprevistos. Curiosamente, cada año hay 100.000 euros más de imprevistos que el año anterior. Pues no hay que ser muy observador para darse cuenta que si el grupo de gobierno sigue incumpliendo los presupuestos, llegará un momento que no hay dinero donde sacar. Este año se pasan 620.000 euros del presupuesto, aunque aquí solo figuren 143.000, pues si sumamos los que pagaron en diciembre, que no tenían dinero para pagar y hubo que hacer una artimaña legal, pues serían alrededor de 620.000 euros, 100.000 más que el año pasado. Aunque el concejal de Hacienda dice que no es mucho y que hay dinero, pues yo creo que cuando uno hace un presupuesto, pues se tiene que ajustar. Parece que la culpa son de las fiestas. En el pleno de enero, pues le pedí al concejal que encontrara alguna otra partida de este ayuntamiento que hubiera aumentado y que se hubiera pasado de lo presupuestado en más del doble. Pues a ver si hoy nos lo puede contestar. Mucho de ese presupuesto se gasta en fiestas, como ya dije anteriormente, y en excursiones, guaguas, etcétera. Nosotros desde Si Se Puede pensamos que claramente lo que están haciendo es comprando votos de los ciudadanos con excursiones
favores, pintura y teniéndolos contentos. Por otro lado, pues como usted sabrá, muchos vecinos se quejan de la seguridad, por eso aprovechando que la policía está aquí hoy, pues agradecerle el excelente trabajo que han hecho hoy y que hacen todos los días, pues nos gustaría, como a muchos vecinos, que hubiera más policía, nos gustaría, como a muchos vecinos, que hubiera pues más material escolar o mejoras en los colegios. Sabemos que hay aprobado un plan especial, pero nos gustaría que hubiera más dinero, lo hemos propuesto. Nos gustaría que se invirtiera más dinero en las energías renovables, también lo hemos propuesto. Y muchas veces nos dicen que no hay dinero, que no hay dinero, que no hay dinero, pero después se pasan del presupuesto. Y la mayoría de esa pasada de presupuesto es, como ya he dicho, fiestas y otros menesteres superfluos. ¿De acuerdo? Entonces, como no puede ser de otra manera, votaremos en contra de este punto. Y después ustedes, si quieren hacer, como suele ser tradicional, de sacar un titular que vamos a dejar a alguien sin, no sé, ahora, sin Semana Santa, sin vacaciones de Semana Santa, pues bueno, lo pueden hacer. Sí, porque ahora ya no son reyes, ahora Semana Santa sin viajito, etcétera. ¿Alguna intervención más, don Irán? Sí, en el listado de facturas encontramos algunas que nos llaman la atención. Como por ejemplo la de los ambientadores, 416 euros. Claro, si entendemos que en el ayuntamiento hay en torno a 20 vehículos más o menos, que son municipales, pregunto. Porque es una duda que tengo, o sea, no lo estoy. Que no me malinterpreten, que no es para criticar esta factura, sino porque efectivamente 416 euros, si aproximadamente hay 20 vehículos, creo que no me equivoco mucho, eso sale a 20 euros por cada coche. Claro, si un ambientador sale en torno a, y yo he comprado mucho, 4 euros, 3 euros con 50, pues las cuentas no me salen. No sé si han comprado a granel, que me parece bien, porque así se abarata el coste. En cualquier caso, me gustaría que el responsable que se manifestara de esta compra. Y luego también nos llama la atención otra factura, y es la de microvídeos patrimoniales, 2.350 euros en dos facturas diferentes, que al final suman 4.601 euros. Entonces, a lo mejor no es el lugar, porque entiendo que es la comisión, pero a veces, por falta de tiempo, pues no repasamos bien el gran listado de facturas que hay, ¿no? Entonces, si pudieran manifestarse, pues se lo agradecería, más que nada para aclararlo. Gracias. Sí, don Pedro Daniel. Muy buenas tardes. Bueno, ya vamos a empezar ya con materia municipal, que al final, como han dicho algunos de los portavoces, pues para eso nos ha votado el pueblo. Y una de las cosas, o de los puntos más importantes de este pleno, pues esta modificación de crédito. Yo siempre pues lo digo, e incluso pues los partidos de la oposición, entiendo perfectamente pues cuál es su misión, la fiscalizarnos, saber en qué se está gastando el dinero municipal, que todos los contribuyentes pues aportan. Y nosotros, por supuesto, desde el propio grupo de gobierno, no piensen que estamos tirando el dinero, que a veces da la sensación, y después de ver todo este listado, que siempre nos quedamos con lo mismo, con los gastos en fiestas de San Pedro, en fiestas del Socorro o en las fiestas de los distintos barrios. Y lo digo así porque podemos estar fiscalizando facturas de muchos tipos, de consumos de agua, de contenciosos, de trabajos técnicos, de incluso servicios del Andrés y Arena, y eso parece que pasa desapercibido. Siempre nos centralizamos en que gastamos las fiestas, en las fiestas y en las fiestas. Y creo que en el último pleno dije un dato que al final, sabiendo ahora que el gasto que hemos tenido en el año 2016, hacía mención que era un 4% de un presupuesto general, que de casi 14 millones de euros, un 4% el gasto en fiestas. Y cuando sabemos, aunque repetidamente pues algunos concejales entienden que no, Güímar tiene una tradición en fiestas. Podemos entender que tenemos 4 o 5 fiestas principales, todas las sabemos, San Pedro, el Socorro, luego tenemos San Antonio Abad, y luego otras fiestas de barrio que cada vez van a más. Nombro a Fátima, nombro al Puertito, nombro al Escobonal, que son fiestas muy importantes y de la propia idiosincrasia del pueblo, que en el cual sin ellas probablemente muchos proveedores de este municipio lo pasarían mal. Y lo digo así de claro porque somos pequeñas empresas
que dependen de que en la fiesta de San Pedro, vamos a ser claros, los chicos y las chicas pues vayamos a la peluquería a ponernos guapos, o que tengamos que comprar telas para todos los festivales coreográficos que hacemos y que tenemos. Podría estar aquí hablando de mil y unas razones por lo que las fiestas son importantes, pero bueno, para no aburrir tampoco a los oyentes y a los televidentes que están por aquí, yo sí quiero hacer mención a que los presupuestos, y yo me imagino que al final ustedes lo ven desde otra perspectiva a la nuestra, es incluso el concejal del Partido Socialista lo ha dicho muchas veces, es un documento vivo que durante el año puede recibir distintos tipos de modificaciones. La realidad, pues, aparecen imprevistos. Y este año, concretamente, los voy a anunciar, son tres imprevistos claros que nos ha descuadrado, como en años anteriores han sido otros imprevistos, y en el cual, gracias a que, luego lo veremos en la propia liquidación del presupuesto, tenemos una liquidación y un remanente muy favorable en este ayuntamiento. Y no es trabajo de este concejal que lleva desde el mes de octubre, también lo quiero dejar bien claro. Anteriormente estaba Javier Mederos, que yo creo que también hizo una buena labor en este área, o incluso el concejal del Partido Socialista, Carlos Romero, que también inició los trámites para que este ayuntamiento gozara de buena salud financiera. Por lo tanto, yo creo que al final, teniendo 5 millones de euros de remanente, de los cuales nos podemos nutrir, y que de alguna manera este año y en esta propia modificación de reconocimiento, perdón, 173.000 euros sumados a los 441.000 que usted hacía mención de la modificación de crédito en el mes de noviembre, pues sí es verdad que podemos creer pues que es algo que estamos pasándonos de ese presupuesto y demás. Pero ahora sí le quiero nombrar esas tres razones, o las que el grupo de gobierno, y yo hablo aquí como portavoz, como concejal de Hacienda, que nos han desequilibrado este presupuesto nuevamente. En primer lugar, como saben, la piscina municipal. Eso está claro, que desde el momento en el cual el ayuntamiento gestiona directamente la propia piscina, tenemos una serie de gastos que no tenemos presupuestado, porque cuando se aprobó ese presupuesto, es que no teníamos ni siquiera la intención, a lo mejor, de hacer esa gestión directa. Por lo tanto, han habido una serie de modificaciones en cuales las partidas de fiestas, de deportes, de cultura y de otras áreas se han tocado, se han limpiado totalmente para poder hacer pago a los últimos meses en cuestión de monitoría, de mantenimiento y demás. Eso es uno de los grandes problemas que hemos tenido este año, y que por fin ahora, en el nuevo presupuesto que llevaremos próximamente, vamos a incluir la piscina dentro de propio capítulo 1 del ayuntamiento, y nos supondrá muchísimos menos gastos, seguramente. Luego, el segundo dato, y que al final pasan todos los años, porque al final, antes o después, tenemos que tener oportunidades con otras administraciones, dígase Cabildo, Gobierno de Canarias, y convenios que nos llegan a final de año, y en el cual el Ayuntamiento de Güímar, al estar en el ratio de entre 5.000 y 20.000 habitantes, tenemos que abonar siempre un 10% para llegar a ese tipo de subvenciones. Dígase cubierta del Tazagaya, dígase alumbrado eléctrico del Tazagaya, algunas también de cultura del casco histórico, algunas publicaciones en el boletín, es decir, ya sabiendo que se han limpiado esas partidas, aún añadimos que queremos llegar a esas subvenciones que son tan importantes, porque como lo decíamos principalmente en anteriores plenos, no es lo mismo pagar 17.000 euros para la iluminación del campo de fútbol que pagar 170.000, perdón. Entonces, o cogemos esa subvención o la denegamos. Y yo creo que como político nuestra responsabilidad es intentar llegar a esas subvenciones. ¿Qué pasó? Que este año llegó a final de año y también tuvimos que disponer de créditos de partida para poder hacer mención a ese 10% que nos obligaba. Y por supuesto, yo creo que a lo mejor alguna que todo el mundo cree que no importa o sí importa, y aquí hago yo también una crítica hacia mi persona como propio concejal de Hacienda, o incluso a los que he nombrado anteriormente, es que tenemos un presupuesto que no podemos adaptar a la realidad. ¿Por qué? Bueno, las situaciones han cambiado. Tenemos ahora desde el gobierno del Estado unos techos de gastos, los cuales nos limitan el poder poner esos ingresos o incluso hacer esos gastos que podemos hacer, simplemente porque con respecto al año anterior no podíamos incrementar más de un 2,1% con respecto al presupuesto del 2015, perdón, estamos hablando del 2016. Por lo tanto, si tenemos techo de gastos, problemas con un problema que tenemos y que por fin estamos empezando a solucionar, y yo creo que acertadamente por parte de mis compañeros con el tema de la piscina, y por supuesto, pues esas subvenciones que nos llegan. Sí es cierto que a lo mejor ustedes podrán decir que se podrán eliminar
muchos gastos que a lo mejor para ustedes pueden ser prescindibles, pero para nosotros a lo mejor no lo son. Y eso es, como digo yo, la ley de la democracia y en donde los ciudadanos nos han colocado. Nosotros los políticos tenemos un examen final cada 4 años, donde en las votaciones, en las elecciones, nos dicen si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. Y durante esos 4 años, pues hay exámenes parciales, usted que es profesor, pues trimestrales, cuatrimestrales, como lo queramos enfocar. Y ustedes están ahí para fiscalizarnos. Entiendo perfectamente cuál puede ser su crítica y que a lo mejor desde su perspectiva lo puede ver a lo mejor de una otra mejor manera, pero de la nuestra, incluso te lo he nombrado en alguna ocasión y no me malinterprete cuando le digo que es que a lo mejor no tiene experiencia política en el gobierno. Yo no tengo experiencia en la oposición y respeto, por supuesto, su trabajo como usted tiene que respetar el nuestro. Pero yo sí les digo que al fin y al cabo nosotros tomamos decisiones y nos pueden gustar más, les pueden gustar menos, habrán ciudadanos que les guste y otras que no. Pero al fin y al cabo siempre buscamos lo mejor para el municipio y lo mejor para Güímar. ¿Que nos equivocamos? Sí, somos personas y tenemos derecho a equivocarnos también. Pero yo quiero que tengan claro que este ayuntamiento no despilfarra el dinero o tira el dinero público, que a veces es la imagen que se quiere dar y no creo que sea así. Gracias. ¿Alguna intervención? Sí, doña Beatriz. A ver, a Pedro, me llama poderosamente la atención que ustedes siempre encuentran culpables. Ustedes son inocentes de todo lo que acontece. Acabas de decir simplemente que nos equivocamos, pero anteriormente dijiste que la culpa es de la piscina, de subvenciones y de las leyes estatales. La culpa fue del chachachá. Y yo, por mi parte, si soy la profesora, una de las profesoras que lo tiene que evaluar, les garantizo que tienen el examen suspendido. Don Airam. Al final, yo agradezco la aclaración que has hecho, genérica, don Pedro. Agradezco también que siempre invite al diálogo y a suavizar un poco las tiranteses entre las formaciones políticas, nombrando a anteriores concejales de la delegación que tú ostentas en este momento. Pero no se me ha respondido a la pregunta. Simplemente pregunté en ambientadores 416 euros que este ayuntamiento ha contraído. Y claro, nos llama la atención, simplemente es para que se aclare, no estamos criticando, simplemente es para que se aclare si es que los compran a granel o es que compran 4 o 5 por vehículo, que también puede ser, y los ponen no sé dónde, pero pueden estar instalados. ¿De acuerdo? Y lo otro también, la otra factura, perdón, era la de los microvídeos, que eran 2.300 y pico euros, y eran dos facturas de 2.300 y pico euros, unos microvídeos para patrimonio histórico. La suma son 4.600. Entonces, el responsable, que seguro que tiene que estar aquí enfrente de nosotros, que diga algo al respecto, para que lo aclare, simplemente. Gracias. Yo iba a responderle cuando tuviera. Porque yo no sé si son los de que siempre se cargan en alcaldía para todos los despachos. No son de coche, sino que son todos. Bueno, también hay unos que utilizan para coche, pero es una misma empresa y nos suministra todas las... y el patronato, todo. Son ambientadores... Sí. Y lo de los microvídeos patrimoniales, si se refieren, del año pasado se hicieron unos vídeos en Güímar, que también está con la aventura del saber, y hay unos que están esperando también la tercera fase de que ya ha iniciado el proyecto Tragma, donde estábamos esperando hacer unas conferencias y se reproducirán esos vídeos, yo creo que son, David. Sí, ¿no? Con la apertura del cine estamos ya coordinando con el Gobierno de Canarias y Sergio Pou, que está elaborando la tercera fase. Se han elaborado unos vídeos también que estamos esperando la inauguración del cine para realizar la tercera fase. En esta segunda aclaración sobre esta factura, llama la atención, 2.300 euros por un microvídeo. Todavía si fuese un vídeo, pero un microvídeo. No sé cuánto tiempo dura, pero que supongo que a lo mejor el concepto está... Seguramente habrá más cosas, quiero pensar que hay más cosas detrás y que no se han esclarecido, porque un microvídeo, 2.300 euros, pues sin saber mucho, ¿no?, sobre este tema, pues lógicamente resalta mucho. Y simplemente aprovechando que don Pedro antes hablaba de la oposición, el día que esté, si es que está... seguramente nos entenderá muchísimo mejor. Yo también he estado donde usted está en este momento, no con su delegación, pero sí tomando decisiones.
Y claro, cuando estás aquí es cuando empiezas a darte cuenta de las labores, ¿no? De fiscalizar y demás. Y yo creo que si algún día estamos en el otro lado, es decir, tomando decisiones, yo me voy a preocupar muy mucho de escuchar siempre a la oposición, porque no hay nada mejor para el municipio que intentar pues tender puentes, llevarnos lo mejor posible, hacerle caso a la oposición, porque al fin y al cabo las críticas seguramente serían muchísimo menor, y las críticas muchas veces desgastan y van minando la capacidad que pueda tener el grupo de gobierno de cara a las próximas elecciones. Es simplemente un matiz. Gracias. Por supuesto, además que, hombre, yo creo que está clarísimo la intervención de la piscina municipal, donde pues este grupo de gobierno, el anterior, tomó esa decisión de reaperturarla y conllevó unos gastos. Y por supuesto que es su labor de fiscalización, pero bueno, este grupo de gobierno tomó esa iniciativa y ahí está abierta y requiere un coste. Yo suelo aclarar que no son solo los microvídeos, sino que también está una segunda parte del folleto, que es patrimonio natural, que no se ha presentado todavía, esperando un poco a ver si podemos presentarlo en el cine con la exposición que teníamos del agua o en la sala de la cochera Medina. De todas maneras, comentar que se abran siempre, por la parte que me toca, siempre nos echan un poco, pues se excusan en las facturas de cultura y fiestas sobre todo, pero quiero decir que los gastos, como usted tiene también el papel, pues los gastos siempre, pues los más grandes, porque cultura pues son 1.000 y pico, 3.000 y pico, pero después está aquí mantenimiento y vías públicas, que son 26.000 euros, o otro que vi grande aquí, que es juicios contenciosos, que son 20 y pico mil euros, o el abastecimiento del agua, que también está aquí, consumo de agua municipal, que son 20 y pico mil euros. Si sumamos ya, se nos van 80 entre la suma de unas y otras. Entonces, claro, que a veces no solo son, ¿sabes? Que no, o sea, no solo es en fiesta y cultura, porque lo que decía don Pedro antes, que el presupuesto de fiesta y cultura es mínimo comparado con los otros gastos, que son un 4% del presupuesto de 13 millones de euros. Además que se les vació las partidas. Y por eso siempre están viniendo a reconocimientos extrajudiciales, con otras. ¿Alguna intervención más sobre este punto, don Ruimán? Sí. En noviembre, sobre lo de vaciar las partidas, ya pregunté que me trajeran algún asiento a la cuenta asociada a fiestas sobre esa disminución de cualquier partida de fiesta. Todavía estamos esperando y llevamos por marzo. O sea que de momento la partida de fiesta, por los datos que me ha dado la interventora, que supongo que serán fiables, yo no he visto ninguna disminución del presupuesto. Como les dije, de un presupuesto de alrededor de 240.000 euros, creo que ya en el 2016 se han gastado unos 560.000, hablo de cabeza, y más o menos, es más del doble. Por eso es nuestra preocupación. Sobre la piscina, está abierta desde noviembre del 2015 y todavía no ha podido hacer una gestión correcta el ayuntamiento, porque no ha salido la normativa que la tiene que hacer el grupo de gobierno. O sea, noviembre de 2015, un año y 5 meses, y todavía no ha salido. Sobre lo de la cubierta del Tazagalle y el campo de fútbol, en el presupuesto de 2016 había 170.000 euros, como bien dice usted, para el campo de fútbol. Entonces no entiendo cómo es un problema. Si había 170.000 euros presupuestados, ¿en qué se los gastaron para después no tener 18.000 que había que darles al cabildo? Es lo que usted ha dicho, que los convenios son un problema porque han tenido que buscar un dinero que no había. Tenían presupuestado 170.000 euros para el motor, ¿no? 134.000, bueno. 34.000 es mayor de 18.000, desde mi punto de vista. O sea que todavía le sobraba algún dinero para gastárselo en otras cosas. Y si quieren, pues les sigo diciendo cosas en las que se han gastado el dinero, desde un Buda hasta unos brindis de una empresa, unos carteles que no se sabe dónde están, no se sabe quién los tiene y no se sabe si se pusieron. Es que son 10.000 euros, es que 10.000 euros, señora alcaldesa, muchos ciudadanos de Wisman no ganan 10.000 euros al año y ustedes se los gastan y no saben ni dónde están. Entonces, pues sí, pues pedimos. Yo no sé ni cuántas veces en este sí, pleno. Nos dijeron, las tienen las asociaciones y no sabemos si los pusieron o no. Ni dónde están. Santa Lucía, están un cartel. De Mena, sí, sí. La medida. Algunos están puestos. Sí, y otros que costaron 1.000 euros, no se sabe dónde están. 1.000 euros. Porque tienen las asociaciones de vecinos que hacer una cosita que están, nos han pedido también pues material. Han pasado ya 2 años.
2 años. Bueno, pero están fiscalizadas. Si usted tuviera que pagar 1.000 euros, seguro que no pasaban 2 años a ver si están o no están. Entonces, están. Yo creo que hay que tener respeto. Cuando se han gastado el dinero en cosas como educación, etcétera, creo que el Pleno siempre ha sido unánime. Como dije antes, creo que se están gastando el dinero en comprar votos de los ciudadanos con fiestitas, etcétera, cuando muchos ciudadanos están demandando que Güímar prospere. Y por lo que nosotros vemos, no vamos a ningún lado, sino a lo que están ustedes acostumbrados. ¿Alguna intervención más? Si no, don David. Yo vuelvo a decir lo mismo, ¿verdad? Puede tener usted la razón del mundo y habla del Buda y esas cosas que fueron en el 2015, porque ya hemos pasado ese plano aquí. Pero aquí también hay gastos de colegios y de educación. Y le digo, solo hay 4 gastos de fiestas y de cultura. Y parece que el lema de ustedes siempre es decir, se gastan en fiestas y cultura. No, señor. Vestuario policía local, obras en urbanismo, trabajos técnicos, maquinaria, instalaciones, utillaje, conservación de mantenimiento de vías públicas en el servicio, en agache, señalización de vías públicas, consumo de agua, cementerios, alumbrado público, jardines, actividades ludotecarias, trabajos técnicos, servicio del día de menores, Andrés y Arena, gas para los colegios, gastos diversos de colegios. Es que, si seguimos nombrando así, y cultura son 4, las tengo señaladas aquí. Festejos populares, 8.000 euros, fiestas de San Pedro, un incremento de 3.529 euros y otras fiestas populares, que serían las de las fiestas de los barrios, 1.049 euros. Y después sí tenemos un incremento en el Socorro, porque hemos dicho que la partida no es real, de 11.000 euros, pero es que no hay más, no hay más. Y parece que siempre se dice que si las fiestas y la cultura, y las fiestas y la cultura, y yo quiero decir que es verdad, que se gasta más porque no tenemos los presupuestos reales. Y porque a lo mejor no por querer hacer una fiesta decente nos gastamos más, pero que no limita solo a fiestas y culturas. Nombre a todos los colectivos o las otras asociaciones, concejalías, porque es que la verdad. Y quiero dejar claro que sí que nos vaciaron las partidas el año pasado de cultura, y no solo fueron para la piscina municipal, sino que también se vació las partidas un poco para gastos que llegaron al final como últimos convenios, que fueron a comisiones y se les picaron, como las pinturas de la Fonda Medina, como el motor de luz del cine Los Ángeles y como muchísimas cosas más. Entonces, claro, quiero dejar claro que sí que es verdad que se vaciaron y que la interventora pues puede especificar eso, si va por intervención, y le explicará en la partida de cultura todo lo que se tuvo que gastar porque no estaba imprevistos y cosas que salieron así. Vale, gracias. Terminar y responder también todo. Bueno, para responder a Beatriz, simplemente tampoco esperaba el aprobado de parte de suya, y entiendo que usted no me pueda dar el aprobado, pero bueno, al fin y al cabo, si habla en nombre del grupo de gobierno y usted entiende que no lo hemos hecho bien, al final le digo, en 2019 habrán elecciones y al final se decidirá quién o quiénes tienen que gobernar este municipio. Con respecto a lo de Ruimán y volviendo otra vez al tema del grupo electrógeno, que eran 34.000 euros, para responder esto y no meterme más en debate, tuvimos que hacer esas aportaciones del 10% precisamente para estas cosas. Luego llegan a final de año, al no poder ejecutarse porque llegó, y me corría la interventora si es así, en el mes de o noviembre, diciembre, o no sé si el concejal de contratación, pues todo ese dinero que a 31 de diciembre no se ha ejecutado, pasó directamente al remanente con la liquidación que pronto escucharemos. Por lo tanto, hemos perdido ese dinero y así, a su vez, se perdió ese dinero para poder pagar esa factura. No sé si me estoy explicando o me estoy enrollando. Y ahora, este año, hemos tenido que buscar de nuevo otra vez ese dinero para poder cumplir con lo establecido, sobre todo con el cabildo y bueno, con las actuaciones tanto culturales como deportivas. No voy a querer enrollarme mucho más, ahí tenemos ahora varios puntos también, y simplemente, si tienen algún problema, o como digo yo, Ruimán, tienes las puertas abiertas, como te lo he dicho en todos los plenos, puedes ir a hablar con la interventora sin que yo esté al lado fiscalizando a ver qué ves o dejas de ver, y ella tiene toda la libertad de darte la documentación que tú necesites para ver en qué estamos fallando o en lo que usted cree que estamos fallando, y de alguna manera pues intentar que sus dudas, que dicen que desde no sé qué pleno pues no ha sido contestada, pues si quiere, como le he dicho varias veces, sentarnos y verlo con total tranquilidad, que no estamos ocultando nada raro. Vale.
Pasamos a la votación del punto y como tienen otro punto también de modificación, lo dicen, porque estamos ya en el tercero. ¿Votos a favor de esta modificación? Son 8. ¿Abstenciones? 2. ¿Abstenciones? 5, 7. ¿Y votos en contra? 2. Pasamos al siguiente punto, que es punto cuarto, acuerdo que proceda con relación a la aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito del ejercicio anterior con cargo al vigente presupuesto prorrogado para el ejercicio 2017 por importe de 5.284,41 €. Señora secretaria. Aquí también hay que corregir la votación. 3 PP, 1 coalición. 3 abstenciones, 2 de PSOE y se puede. El que acaba de decir la alcaldesa. 5.284,41 €. Reconocimiento extrajudicial de crédito. Sí, pero como me están corrigiendo las votaciones, te lo tengo que preguntar. ¿Este está bien? Vale, pero es que ahora tengo que preguntar, porque si hay que corregir las votaciones, es una cosa importante. Entonces, se propone resolver las discrepancias planteadas por la intervención y, en consecuencia, aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito por importe total de 5.284,41 € y las facturas, pues las que les habrán expuesto en la comisión informativa, de Marion Roth, que son las señales de la salida de emergencia, embotelladora de Canarias, Tecnova Ingeniería, Cantos Blancos del Sur, Sociedad General de Autores y Editores, López García Domingo, Aguas de Vilaflor y Tagua. ¿Alguna intervención sobre este reconocimiento? Don Ruimán. Bueno, vamos a ver. Entendemos que estas facturas son presentadas fuera del año corriente y, por tanto, tienen informe desfavorable de intervención, pero también entendemos que en el informe desfavorable, además, consta que no tenían dinero para pagarlas en el 2016, porque se habían gastado todo el presupuesto. Entonces, si se puede, volverá a votar en contra. Sobre lo que de fiestas, dice que solo me fijo en fiestas. Ya le invité al concejal que me dijera cualquier otra partida del ayuntamiento que haya aumentado, tanto como fiesta. Cuando ustedes me piden las cosas, yo me las estudio, antes en la moción de los animales no, y se las traigo. Pido la información al ayuntamiento, me la ofrecen, me la estudio en mi casa y la traigo. Le traje un día una gráfica de donde se mostraba cómo había aumentado el presupuesto en fiesta en los últimos 3-4 años, porque usted citó que el PSOE gastaba lo mismo o más. Vimos que no era así. No he dicho nada del presupuesto de cultura ni nada de eso. He dicho que lo que yo me he estudiado, que han sido dos informes de intervención, no he visto ninguna minoración del presupuesto de fiesta, que es uno de los argumentos que ustedes dan para aumentar de esa manera desorbitada, que es más del doble. Entonces, simplemente, yo le invito a usted, ya que usted me invita a venir, yo no puedo venir todos los días. Si usted me lo busca y me lo da por escrito, para mí mejor, y yo me lo estudio cuando yo pueda. ¿Alguna intervención? Ah, sí. Perdón. Bueno, para terminar ya y zanjar esto, yo creo que lo más rápido y lo más fácil es lo siguiente, Ruimán. Yo creo que así nos entendemos y así no estamos en todos los plenos hablando de lo mismo, que al final creo que cansa un poquito, por lo menos. Si tú entiendes que no he hecho mi parte de mi trabajo, yo creo que no es así. Yo te lo he dicho bien claro, no solamente en el pleno, sino en las comisiones, que no es lo mismo que llegue aquí, que te dé un dato, que precisamente nos sentemos, veas la evolución del presupuesto de fiestas desde el año 2012, te puedo hablar yo cuando empecé a gobernar, 2011, del 2011 al 2017 en el que estamos, perdón. Y yo lo digo claramente, es decir, lo hemos justificado con la nueva normativa de los planes de seguridad.
No podemos, es decir, antes una fiesta la podíamos hacer con 1.000 euros, ahora no podemos hacer una fiesta con 1.000 euros porque con eso solamente, con vallas, con ambulancias y el grupo electrógeno, se nos va el dinero. Yo no le puedo dar a una comisión de fiesta del barrio X, mira, cuentas con 1.000 euros. ¿Y qué? Pues no hago nada, no traigo una rondallita, no traigo a un grupito de baile, no puedo traer a un humorista para los niños, no puedo traer a unos títeres. Precisamente eso es lo que no se ha incrementado el presupuesto con respecto a la realidad. Es como el IPC, vamos a hablar en términos más económicos. El IPC no se incrementa en relación a lo que nosotros realmente gastamos en el día a día, pues está claro que vivimos por encima de lo que realmente podemos, vamos a ser realistas. Pues esto es un poco similar. Si tú con 1.000 euros antes hacías virguerías, ahora con 1.000 euros no haces ni siquiera el arranque de una fiesta. Y yo lo he vivido porque he estado casi 2 años en la concejalía de fiesta. Ahora mi compañera Rosy pues lo está sufriendo, y el concejal de cultura y demás. Entonces, yo creo que para que la información esté completa y quedemos, yo creo que tanto ustedes como nosotros, en paz, vamos a decirlo así, con este tema, pues invito a que cualquier día de ahora, si quieres, en la próxima comisión, que tendremos comisión para el presupuesto que esperemos llevar ahora en el mes de abril, terminando la comisión de Hacienda, nos sentamos con la señora interventora, incluso con la señora secretaria, si así lo considera, y vemos exactamente en qué se ha... Podemos ver los estados de ejecución de los últimos años, podemos ver en qué se ha gastado realmente el dinero en la fiesta, y para que veas que la gran cantidad, quitando, sí, vamos a decirlo realmente, vamos a la actuación de los Sabandeños, o el concierto de Malú, o alguna cosilla más que hemos querido innovar o que hemos querido recuperar, que a lo mejor este año no hay concierto, o a lo mejor sí hay concierto, es decir, para eso estamos nosotros y queremos decidir. Pero quitando esos 4 o 5 gastos puntuales, no hemos hecho grandes locuras. Y parece que ustedes, no digo una mentira, pero a lo mejor una información no adecuada, repitiéndola muchas veces, parece una verdad al final. Y no creo que este sea el caso. Y con respecto al punto, que es lo que vamos a votar, como ha dicho la propia interventora, pues son facturas del año 2016 que se han facturado en el mes de enero, en el año 2017. Siempre hemos dicho que amor el proveedor a última hora pues se despista. Es verdad que estaba hecho el acto, el evento, el objeto de cualquier contratación y ha presentado después del 31 de diciembre. Esto todos los años ha venido, siempre vendrá con informe desfavorable como cualquier otro reconocimiento, precisamente porque además de que se rompe el principio de anualidad presupuestaria, pues también en ese momento pues no había crédito, obviamente por las razones que le decía anteriormente. Que no es echarle culpas, y ahí vuelvo otra vez a lo que antes le decía Beatriz, no es echar culpas a eso, sino que son imprevistos que nos hemos encontrado cuando estamos gobernando y que en cierta manera, en algunos momentos, desde otra perspectiva, la pueden ver blanca y nosotros la vemos negra, porque al fin y al cabo sabemos cómo está funcionando y en qué se ha ido ese dinero. Bueno. ¿Alguna intervención más? Pasamos a la votación del punto. Decirles que en el próximo presupuesto lo que se va a aumentar son las empresas concesionarias de jardines, basura, agua. Ahí se va a ver un aumento importante. Pasamos a la votación del punto. ¿Votos a favor? 10. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? 2. ¿Y abstenciones? 5. Pasamos al punto siguiente, punto quinto, acuerdo que proceda con relación a la aprobación de la modificación de crédito número 17-2017 de modalidad de suplemento de créditos, así como reconocimiento extrajudicial de créditos correspondientes al ejercicio 2015 por importe de 6.500 euros. Señora secretaria. Aquí está bien la votación, ¿no, Gustavo? Aquí sí está bien la votación. Aprobar la modificación de crédito número 17/2007 mediante concesión de suplemento de crédito por el importe indicado. ¿Alguna intervención? ¿No ruina? Irán, que le da paso. Pues nada, muchas gracias. En la comisión se nos explicó que, o se nos indicó, y me gustaría que el concejal del área pues nos lo explicara otra vez, que esto en parte se debe a un problema que hubo durante las labores que desempeñaba la anterior interventora. Digo problema porque al fin y al cabo, oye, es un reconocimiento que tenemos que ahora pues traer
a este pleno, y los reconocimientos extrajudiciales o las modificaciones de crédito, esto es un reconocimiento extrajudicial, pues siempre genera, oye, cierta controversia, ¿no? Me gustaría, si es posible, que volviera otra vez a explicarlo. Gracias. Sí, bueno, pues como comenté en la propia comisión, no digo que sea culpa de la anterior interventora, que parece a lo mejor que como ahora no está, le echamos la bronca. No. Bueno, pero se puede malinterpretar. Nada, simplemente criterios de los propios técnicos. Nosotros siempre tenemos todos los años, como aquí hablo como concejal de deporte, pues una aportación económica a los IES por la cesión de las instalaciones en horario de tarde. Nunca, o bueno, sí es verdad que tenemos dos institutos aquí, el IES Mencía Caimo y el IES Güímar. Con el IES Mencía Caimo sí es cierto que se había hecho un convenio hace algunos años y de alguna manera, pues tuvimos que mandar de nuevo a la Consejería de Educación toda esa documentación a petición de la propia interventora para que se formalizara y que los pagos con los propios institutos se hicieran a través de un convenio de la propia consejería. No podemos hacerlo como se podía hacer en aquel momento, de una factura, y aquí no ha pasado nada, precisamente para evitar informes desfavorables de intervención. Están presupuestados 4.000 euros para el IES Mencía Caimo. Se justifica, y lo digo públicamente, que el gasto es mucho más mayor de mantenimiento en el IES Mencía Caimo, porque se realiza patines artísticos y muchas más horas de uso de luz y demás. Por eso es la diferencia que hay con el IES Güímar. Llegó el final de 2015, el convenio, después de haberlo solicitado con bastantes meses de antelación, no llegó en tiempo y forma, y habían dos opciones. Nos sentamos incluso con los dos directores, directora y directora del instituto, llegamos a un acuerdo. Digo, tenemos dos opciones: o buscamos alguna alternativa para hacer este pago, la cual descartamos porque obviamente ninguna entraba dentro de la legalidad, y tanto ayuntamiento como propia dirección de los centros, creo que fuimos bastante prudentes ante esa decisión. Y la otra opción fue que desde el momento en el que se liquidara el presupuesto y hubiera crédito disponible, pues lo traeríamos ese compromiso del año 2015 para poder hacer efectivo esos pagos. Muy cordialmente ambos aceptaron, se pagó el de 2016, que en ese año ya se pudo equiparar ambos pabellones, porque sí es verdad que durante el 2016 el uso del IES Güímar fue mayor, o muy similar al del Mencía Caimo, para que no hubiera agravios como creíamos que los había. Y estamos trayendo simplemente esta modificación de crédito, en el que, por supuesto, se va otra vez a romper el principio de anualidad presupuestaria, por lo tanto, lleva ese informe desfavorable de intervención, y de alguna manera pues se ha hecho un estudio de todas esas facturas que los propios directores han presentado, tanto de gastos de luz, de agua, de mantenimientos de focos, y ellos han ido aportando esas facturas hasta llegar a la cantidad que está presupuestada. Hay algunos años que a lo mejor no son 4.000 euros porque ellos han aportado 3.700 euros y queda un sobrante de 300 euros, pero en este caso hemos presupuestado la totalidad de lo que se había presupuestado, y en el caso de que llegara a sobrar, pues se modificaría el crédito pues para cualquier otra actividad deportiva, cultural, festiva, bueno, festiva a lo mejor no, pero cualquier otra cosa que pueda surgir en el día a día. Don Airam. Pido disculpas si se me malinterpretó. Es un defecto de forma que tengo, porque yo, por lo general, nunca pienso mal de la gente cuando hablo. Pero bueno, reconozco que es por mi forma de ser. Entiendo entonces que el problema se debe a que el convenio, la consejería lo envió tarde. Al enviarlo tarde, ha generado pues lo que ha generado. Sí, incluso no sé si la concejal de Educación también quiere mencionar varias reuniones que tuvimos. Ella concretamente tuvo dos, yo también tuve otras dos. Incluso en alguna coincidimos, un poco haciendo presión a la propia consejería a ver si de alguna vez nos resolvían este expediente, porque incluso queríamos resolverlo porque estaba ese dinero presupuestado, que finalmente perdimos, porque bueno, cuando digo perdimos, a veces se malinterpreta y dice, no, se perdió, no, fue el remanente, y el remanente tesorería es una herramienta que tenemos todos los concejales para que al final, cuando vienen modificaciones, reconocimientos y demás, podamos tirar de ella.
que es legal, que no estamos haciendo nada raro. Pero sí es cierto que en aquel momento, si se hubiera podido resolver sobre la marcha, no sé si la concejal quiere comentar algo. Sí, no, confirmar lo que estás diciendo. A veces las negociaciones con la consejería se hacen, al tratarse de dos administraciones públicas y con sus propios procesos, pues generan a veces que se dilaten el tiempo, porque lo cierto es que la voluntad de ambas administraciones estaba, era obvio, pero sí que ellos querían definir mejor el concepto en el que se firmaba el convenio, estuvimos negociando aspectos y eso hizo que se tardara. Y vamos, doy fe de ello porque fuimos a varias reuniones para intentar agilizar el proceso. Además, nos explicaste que no iba a volver a ocurrir, ¿no? Que, o eso te entendimos, para que no se nos vuelva a dar este caso. Creo incluso que se iba ya a presupuestar, ¿no? Incluirlo en el proyecto de presupuestos y demás. Y perdona que insista, pero es que fue un tema que me acuerdo que en su momento me llamaron en varias ocasiones, mira que está sucediendo esto y demás, a ver si se puede hacer siempre en positivo, ¿no? Y bueno, por eso la preocupación, y si me vuelven a llamar, oiga, que no se preocupen, que esto no va a suceder más, ¿no? Ahora contamos con la ventaja, y yo creo que es muy importante, que ambos institutos ya tienen firmado ese convenio. Y ahora ya, yo creo que, si me corrige la señora interventora, se puede prorrogar ese propio convenio y no tendríamos problemas en volver otra vez a tener que solicitarlo y volver. Sino ya tenemos un convenio firmado y tenemos que cumplir, obviamente, con ese convenio. Y ahora, año tras año, intentaremos prorrogarlo para que desde que empiece el nuevo año podamos facilitarle el dinero lo antes posible. Don Ruibán. Sí, simplemente dos puntualizaciones. En el primer pleno que vinimos, en septiembre de 2015, preguntamos en este pleno por el pago a los institutos. Nos respondieron que no había problema, que ya se iba a pagar. Pues ya se va pagando ahora en marzo de 2017. Menos mal que no había problema. Yo les invito a agilizar los trámites. Yo sé que los trámites con la consejería pues son bastante lentos y engorrosos, pero que ya son muchas cosas las que se les van quedando atrás. Sobre la votación de este punto, entendemos que sí que estaba presupuestado el convenio con los institutos. Estuve buscando los presupuestos en la página municipal, pero no los encontré. No sé si están medio por ahí escondidos, pero no están tan visibles como antes. De todas maneras, el de 2015 ni el de 2016 nunca estuvieron colgados en la página municipal, aunque se pidieron reiteradamente en los plenos. Y simplemente era una duda, creo recordar que era 8.000 euros y 4.000 euros lo que figuraba en el presupuesto. Se lo podría mirar y dárselo cuando llegue a mi casa, pero antes no. Precisamente porque se duplicó la cantidad en el 2016, me dice, ¿no, Ruibán? 15-16. Es que ahora yo tampoco de cabeza no te sé decir la cantidad, pero sí sé que se duplicó precisamente como el del 2015 no lo habían cobrado. Pues en el 2016 pues intentamos hacer el pago, como en el 2016 tardó también en llegar y no dio tiempo de formalizar, pues al final ese dinero, me imagino, y no sé si la interventora con datos lo puede confirmar, que se fue a remanente y ahora es el pago que estamos haciendo. Le aseguro que porque lo he sufrido y tuvimos que en su momento redistribuir algunos colectivos y demás, que este concejal, la propia concejal de Educación, incluso la propia alcaldesa también haciendo llamadas continuamente, y haciendo un poco de presión, presentándonos allí una y otra vez, para que saliera de una vez y que saliera con un informe favorable. No queríamos tampoco que la alcaldesa tuviera que asumir esa responsabilidad, que ya incluso en algún momento lo dijo, pues esto es para los niños y esto se puede sacar y se puede justificar. Pero no queríamos meterle ese marrón porque creíamos que se podía salvar con un convenio firmado y que a partir de ahora no va a volver a ocurrir. Don Airam. Pues el voto del Partido Socialista va a ser la abstención. Tenemos como norma los reconocimientos extrajudiciales, pues abstenernos. No obstante, sus palabras a mí por lo menos me han tranquilizado. Por lo tanto, enhorabuena. ¿Alguna intervención más? Pasamos a la votación de este punto. ¿Votos a favor? 12. 13. Abstenciones, 5. Queda aprobado. Pasamos al punto sexto, acuerdo que proceda con relación a la moción que formula el Grupo Municipal Socialista para la rehabilitación del Camino de las Rosas en su tramo comprendido entre el Camino Real y la...
3-12, ¿no? 12 votos a favor y 5 abstenciones. Sí, pues nosotros somos 10 y 2 de sí se puede. Punto sexto, acuerdo que proceda con relación a la moción que formula el Grupo Municipal Socialista para la rehabilitación del Camino de las Rosas en su tramo comprendido entre el Camino Real y la Carretera General del Sur. Señora secretaria, no, o si quiere el concejal, o don Pedro Damián. Bueno, el dictamen. No me importa, ¿me quiere leer el dictamen antes? Bueno, antes, la verdad que antes de intervenir, quería disculparme porque en el fragor de la batalla de las 5 mociones de los animales, no me di cuenta yo personalmente, y creo que mi grupo también está muy agradecido de que Radio 6 nos acompañe esta tarde aquí. Me parece que para Sergio Medero y para su equipo es un... Yo le decía por WhatsApp que es un órdago porque tecnológicamente es complicado, pero me parece importantísimo que la gente de Güímar pueda ver, y además cómodamente a través de internet, los plenos. Yo creo que muchas cosas que han pasado aquí no hubieran pasado si nos sintiéramos observados por la ciudadanía de Güímar a través de, en este caso, de la televisión, de la radio. Y ya paso a hablar sobre la moción. El Camino de las Rosas, para los que no lo conozcan, es un camino que discurre paralelo a la ladera de Güímar, más o menos desde el punto conocido como Mascayerro, en la carretera general, hasta el final de los Llanos, ¿no?, donde empiezan los cultivos de platanera. Es un camino tradicional, pero que sin embargo tiene un uso desigual. Se usó mucho tiempo para un pozo y para varias fincas entre la carretera general y el Camino Real. Y la verdad es que sé que el concejal de urbanismo es muy posible que sepa más de este camino que yo, pero como y hay otro tramo menos utilizado desde el Camino Real hasta la zona de los Llanos. El camino, que como les digo, tenía un uso tradicional, se consideró más necesario a partir de que en el año 2012 se desprendió parte del Camino Real, desaconsejando en ese momento el ayuntamiento el acceso a toda esa zona a través del Camino Real, por lo cual era imprescindible usar el Camino Las Rosas. Como saben que las mociones las hacemos cuando podemos, porque y un poco a empujones, una vez presentada la moción, conocí que había una propuesta anterior que yo no conocía, del año 2000, siendo alcalde Rigoberto González, entre Camino Real y Los Llanos, pero había una de 2012, siendo alcalde Rafael Llanes, entre la carretera general y el Camino Real. Y, como les digo, ya presentada la moción, conocí un informe desfavorable del Consejo Insular de Agua, que desaconsejaba el arreglo o por lo menos la pavimentación de este camino de cualquier manera, teniendo en cuenta que en gran parte de su tramo coincidía con el cauce del barranco. Por eso yo quería saber si podía modificar el texto de la moción y en vez de decir moción que presenta el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Viena para la rehabilitación del Camino Las Rosas, poner moción que presenta el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Güímar para promover la rehabilitación del Camino de las Rosas y que de alguna manera dejáramos claro hoy aquí ante el Consejo Insular de Aguas que queremos y necesitamos que prolonguen esa obra tan buena que están haciendo aguas arriba desde la carretera general a la Cueva Negra, pues un poco con la misma filosofía, aguas abajo de la carretera general. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa. Efectivamente, como usted bien ha dicho, yo nada más leo de mi interés de saber más que usted sobre el camino. Conozco un poco del tema, pero bueno. Porque también… No, yo no lo voy a llamar mentiroso. Yo creo que usted lo ha expuesto brillantemente. Al respecto de este camino, es cierto lo que usted ha dicho, ha habido varias iniciativas al respecto. La última, concretamente, liderada por Rafael Llanes, siendo yo concejal de Urbanismo, mediante un acuerdo de Junta de Gobierno local y conversaciones con el anterior consejero de Agricultura del Cabildo, estaba bastante avanzada, se llegó a redactar un proyecto por parte de Agricultura del Cabildo
y cuando incluso había financiación para faltarlo y asentarlo, nos encontramos con el informe desfavorable del Consejo Insular de Agua. Por eso yo le quería invitar, aparte de lo que yo entiendo la iniciativa que usted ha hecho, yo quiero que sea concreto, si se puede concretar más la iniciativa. Al principio de la legislatura tuvimos la oportunidad de estar con el consejero y con el jefe de Escorrentías del Consejo Insular de Agua en la zona, gracias a la iniciativa de la plataforma en defensa de los barrancos, Saturnino García. Lo veo como usted sabe bastante también. A iniciativa de ellos, porque estaban bastante preocupados, entendiendo que con la obra que se había hecho por encima de la carretera general del sur, el encauzamiento del barranco, pues eso iba a perjudicar gravemente las fincas agrícolas de la zona de abajo. Se llegó el compromiso por parte del consejero de iniciar el procedimiento para proceder a deslindar el cauce del barranco. En ese tramo hay zonas que coinciden con el camino y zonas que no. Ese trámite no se ha iniciado por parte del Consejo Insular de Agua. Yo le propongo una enmienda de adición, si quiere, es decir, que por parte del Consejo Insular de Agua se inicien los trámites para deslindar el cauce del barranco en el tramo que estamos hablando, y por otro lado aprovechar también que por parte del Consejo Insular de Agua se... ¿Se lo oyó? Bueno, estamos en directo, pues parece que ha habido una mujer que se ha caído a la hora de salir y se ha interrumpido el pleno momento, pero fue una señora que estaba aquí con nosotros. Vamos a saludar a nuestro compañero Goyo Betancourt de La Tertulia Tenemos Que Hablar. Goyo, ¿qué tal? Buenas noches, hombre, ya. Hombre, ¿qué tal? Buenas tardes, todavía no se lleva de noche, ya la cambio de hora. ¿Qué pasó, Sergio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo has visto todo hoy? Hombre, más tranquilo que lo que yo esperaba. La verdad que, de todas maneras, la presencia de cazadores y galleros fue bastante importante. Animalistas no se vieron, con lo cual transcurrió todo con normalidad, con respeto y con tranquilidad. Sí, al final la moción se dejó sobre la mesa. Eso es lo que habrá que desgranar ahora, qué va a pasar, qué se va a presentar, porque claro, la moción se queda sobre la mesa, o sea que no se ha cerrado nada. Veremos qué va a pasar en los próximos días y si va a ser tan populista como ha sido hasta ahora o se va a tratar con normalidad, ¿no? No entiendo por qué se queda sobre la mesa cuando son cosas que se supone que ya vienen habladas de comisiones de gobierno y las traen a pleno y después parece que no están de acuerdo con las posturas, ¿no? Deberían de estar claras las votaciones, ¿no? Fue la sorpresa, ¿no? Yo creo que de la jornada, ¿no? Hombre, yo realmente creo que los que estaban fuera, porque hay que decirle a la gente, pues que había unos altavoces hacia la plaza que se oía el pleno, no se enteraron muy bien de la movida, ¿no? En este punto, por lo menos. Al final todos se quisieron dar un baño de masa y en el receso salieron fuera antes de que se retiraran los cazadores y los galleros, pero la moción sigue estando sobre la mesa, ¿no? Bueno, decir que estamos en directo, son las 8 y 10. Se ha parado el pleno porque hay una señora que se ha caído fuera. Se tropezó, ¿no? Con el escalón que está aquí. Parece ser que abandonaba el salón de pleno y hay un pequeño escalón a la salida y la mujer, pues no sabemos si se desvaneció a consecuencia del escalón que no se dio cuenta, pues tuvo una caída, ¿no? Bueno, pero está consciente, ¿no? La señora. Sí. O sea, fue la caída y está recuperándose. Bueno. Y se ha parado el pleno, estamos ahora en otro nuevo receso. No sé por qué, a ver, el punto exacto, porque claro, como el pleno cambió ahora... Sí, porque al final se modificaron el orden del día, claro. Se alteró y el punto 17, 18, 19, 20, 21, que eran los que trataban del tema de los animales, se pasaron a los primeros puntos del orden del día, ¿no? Sí, pues el pleno es larguísimo, ¿eh? ¿Este pleno terminará hoy, Goyo? No, yo creo que habrá que hacer un receso hasta mañana. Sí, porque es grandísimo el pleno. Sí, no sé por qué punto van ya, porque como se alteró el orden del día, pero con el tema que estábamos tratando, sí quiero decir que
bueno, conozco a algunos cazadores por mi profesión y había gente de toda la isla, representación. Una pasada, un número bastante considerable. No, ya esperaremos que la policía local dé cifras de asistencia, pero la verdad que había bastante gente, gente del norte, del sur, de, no solo de Güímar, sino de toda la isla y de algunas islas también. Impresionante. Tú estuviste fuera, Goyo, ¿cuál era el sentir en lo que se hablaba? Porque es que la plaza se llenó por completo, ¿no? Sí, había una zona vallada para impedir un poco la proximidad a la entrada del ayuntamiento. Había fuerzas de seguridad, pero la gente estaba bastante tranquila, se dialogaba con tranquilidad y vivían por los puntos a los que cuales vinieron, pues con emoción, interés, aplausos, abucheos, en función al debate que se establecía en el pleno, ¿no? Bueno, el pleno parado ahora, estamos en directo desde el salón plenario del Ayuntamiento de Güímar, está parado, pero porque una señora se ha caído, pero parece que está bien, se tropezó con el escalón a la hora de salir. Es una señora que estaba viendo el pleno. Sí, al abandonar el salón, pues sí, hay un pequeño escalón a la salida y parece que la mujer ya estaba tan cansada. Y menos mal que se iba allá, porque si se va al final, igual se cae por la ventana por abajo, porque ya el pleno se está poniendo pesado y es largo, claro, traer tantos puntos, pues, y la señora pues ya se iba a retirar del pleno y desgraciadamente pues hubo una caída ahí. Los plenos a lo mejor se podrían dividir, ¿no? Oye, pues esto de los plenos, en Candelaria también pasa lo mismo, que los plenos duran eternos, aunque haya pocos puntos. Yo creo que es la táctica del cansancio, o sea, al final se aprueban los puntos por aburrimiento, ya ni se debaten, ¿no? Entonces, yo creo que la función de gobierno y oposición es traer los puntos a los plenos, debatirlos, pero claro, cuando lo haces tan largo, tanto gobierno como oposición deben de estar cansados y no saben muy bien ni lo que están debatiendo, pienso yo, ¿no? Porque, pero claro, todo tiene un límite, el cansancio pues hace que te distraiga la atención. Sí, está claro, es que es mucho, ¿no? Y aunque quieras después darlo todo, es imposible porque... el pleno es súper largo. Cuando se llevaron a los primeros puntos, los puntos más intensos, con lo cual son los más agotadores, y después de haber terminado eso, pues quedaban como 25 puntos por delante, ¿no? Sí. Ya prácticamente con esos 5 o 6 puntos que se debatieron, ya creo que era suficiente, ¿no? Pues nosotros que estamos en riguroso directo, ha sido hoy, Goyo, yo creo que una expectación impresionante aquí y en las redes, porque hoy hemos tenido récord de televidentes que no se han querido perder esta cita y, bueno, para eso es, ¿no? Para que los ciudadanos vean directamente lo que pasa, ¿no? Con los intermediarios, claro, pero directos, ¿no? Había un gran interés, o sea, se comentaba en la calle, en las tertulias, en los comentarios, en las redes sociales, pues esto había tenido este pleno una gran difusión por los puntos del orden del día en todos los medios y había una gran expectación. Creo que Radio 6 pues ha hecho una gran labor llevarlo en directo a través de la televisión a los ciudadanos para que saquen sus propias conclusiones, vean lo que ocurre, cómo es la vida política, que también hacen su trabajo los políticos, hay que decirlo, y que no se quede solo en una ocasión, sino que se puedan ver más plenos televisados, que se vean las mociones, cómo se debaten, cómo se acuerdan, qué defiende la oposición, qué defiende el gobierno. Y yo creo que si esto se diera más, la gente se interesaba más por la política, la vivía con más intensidad y con más proximidad. Pues Goyo, yo creo que vamos a aprovechar este receso para terminar con la transmisión. Sí, yo creo que ya los puntos más interesantes se han tratado, ya van a ser puntos más de andar por casa. Se ha hecho largo desde las 5 de la tarde y ya son las 8 y pico. Sí. Y se está haciendo un poco pesado ahora con el percance que hubo con la señora, que esperemos que se recupere, pues se ha demorado un poco y estamos prácticamente en otro receso, pues vemos lo que puede durar. Se ha llamado la ambulancia, pues seguramente va a estar esto como media hora parado. Sí, vamos a, no sé si llamar a alguno de los portavoces y podemos terminar con ellos, casi ya en clave de despedida. Estamos en directo, a ver, son las 8 y 16 minutos. Un momentito, a ver, estamos aquí, vamos a ver si nuestro compañero... No te nos vayas, Goyo, no te nos vayas. Y terminamos con los portavoces o ¿qué hacemos? Don Ángel, usted manda aquí, desde la edición ahí. Estamos. Seguimos ahí transmitiendo, pero yo creo que vamos a terminar, ¿no? Yo creo que los portavoces tampoco están. Juan, vamos a saludar a Juan. Don Juan. Juan Delgado, del Partido Popular. Vamos a tener ese plano ahí con Juan. Sí, a ver, si quitamos eso y vamos a ver, y tenemos ahí a Juan Delgado, si vamos a enfocar a Juan, vamos a darle el micro ahí, Goyo.
Juan, buenas noches, hombre, ¿cómo estamos? Buenas noches, bueno, ya no sé si es noche o tarde. Yo no sabemos lo que hacer, ¿no? Porque ya las tardes ya son más amplias y, sí, y yo no sabemos lo que decir. Sí, como digo yo, a los que nos gusta estar siempre haciendo algo, para trabajar más. Para trabajar más. Bueno, Juan, hoy la verdad que la plaza un aspecto impresionante. Yo no había visto la plaza nunca así, en un pleno, eso no, indudable. No, en pleno y ni en, a lo mejor ni en muchas fiestas tampoco, ¿no? Porque sí, la verdad sí. Que, pero bueno, fue todo, salió bien, pacífico, y yo me alegro por los cazadores y los galleros que al final es que no, a lo mejor no estaban tan unidos como se pensaban, y la verdad que lo mejor, lo pacífico que fue, y además yo los conozco mucho, la mayoría, y sé que son gente honrada y que son casi todos agricultores o de otros oficios, pero que el que se dedica a la cacería al final no son buenas personas y honradas, y a los galleros igual, una tradición que yo la respeto, aunque no quiere decir que no la comparta tampoco, sino que no los he visto, nunca la he visto la pelea, pero sé que son nombradas en Güímar y que es una tradición que traen de padres y de abuelos, y no somos nadie para quitarla, claro. Juan, y al final la moción que queda sobre la mesa. Sí, ahí es donde estoy un poco preocupado, porque no quiero que se vuelva a producir, o sea, que seamos conscientes de lo que pasó y que lo que traigamos no vuelva, se traiga aquí a esta mesa, a este pleno, no vuelva a pasar lo que pasó hoy, ¿no? Porque, hombre, en realidad los bares, como algunos me han dicho... No, eso hicieron hoy una buena caja, eso es perfecto. Sí, pero tampoco que sea con esto, por esto, ¿no? Porque al final, pues, no deberíamos de salir en prensa ni en radio por estas cosas, ¿no? Porque no somos nadie para cambiar leyes que están ya y menos las tradiciones. Juan Delgado, gracias por atendernos en directo. Gracias. Hoy la televisión ha sido impresionante hoy. La verdad. Sí, la respuesta de los televidentes, oye. Sí. Lo ha visto mucha gente este pleno y queda ahora grabado para que lo vean cuando quiera, porque es vídeo a la carta. Pues es importante, la verdad que así los ciudadanos pues ven los problemas de Wisma y ven los políticos que tienen y ven todo. Muchas gracias, Sergio, y a Radio 6. Vale, gracias. Nosotros así, vamos a terminar con este pleno. Ya este receso y ya es complicado, pues... Quieren reanudar el pleno, pero nosotros... En este momento nos vamos. Goyo, aquí nos vamos. Gracias. Pues nada, saludar a la gente que nos ha visto y nada, dar las gracias a Radio 6 por llevar esto a los ciudadanos y que se repita más a menudo. Muy bien. Así nos despedimos. Gracias por sintonizarnos en Radio 6 Televisión. La programación en radio sigue. 102.3, 107.4, Radio 6 App, Radio 6 Tenerife.com. Esto ha sido todo. Aquí nos despedimos. Buenas noches.